Es muy común en mucha gente, y principalmente los que son religiosos y aún los que no son religiosos, cuando se despiden de alguien le dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nos dicen, Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermano. Y pues sabemos lo que estamos diciendo. Comprendemos, entendemos qué es el alcance de desear esa bendición, esas bendiciones. Bueno, la palabra, el término bendición significa una alabanza, y en primer lugar es una acción de bendecir. Y bendecir, pues, es alabar, es glorificar, es ensalzar. Pero en el sentido en el que probablemente lo digamos, también bendición significa colmar de bienes a uno. Y generalmente bienes es sinónimo de riqueza, de poder económico, de tener cosas. Sin embargo, cuando leemos la primera carta del apóstol, no, no, no la primera carta, perdón, la carta a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 3, leemos ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual, lo cual nos lleva a pensar que también hay bendición material, bendición física. Y sí, decir Dios te bendiga es desearle un bien a aquella persona a la cual estamos diciendo eso, ¿verdad? Pero son muy diferentes las bendiciones materiales a las bendiciones espirituales. En primer lugar, las bendiciones materiales son para todo el mundo, ¿verdad? Son para cualquier persona. Cuando leemos allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablándoles acerca de que oísteis que fue dicho a los antiguos, aborrecerás a los enemigos, pero amarás a tu prójimo. Bueno, dice en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces ahí encontramos que Dios bendice por igual tanto a unos como a otros, pero es en lo que se refiere a las bendiciones materiales. Incluso puede ser que algún injusto sea más bendecido que un justo materialmente. Pero por muy grande que sea la bendición material, por muy costosa, por muy valiosa, nunca sobrepasará, ni llegará, ni igualará a las bendiciones espirituales.
Ya dijimos, las bendiciones materiales se encuentran en el mundo para todos, pero Pablo está diciendo, está especificando que las bendiciones espirituales se encuentran en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, se encuentran en la iglesia. Se encuentran en la iglesia. Ya miramos, ¿verdad?, que las bendiciones espirituales pues tienen que ver con el Evangelio. El Evangelio sabemos que es poder de Dios, Romanos capítulo 1 y versículo 16. Es poder, y es poder de salvación para todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. Y a través de las escrituras encontramos que el Evangelio quiere decir la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Cuando lo leemos allí en la carta que Pablo escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, ¿verdad? Versículos 1, 2, 3 y 4, cuando él les dice, porque además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y luego dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, cuando leemos allá en Hebreos capítulo 9 y versículo 28, habla allí de la muerte de Jesucristo, habla del sacrificio que él hizo. Dice el escritor a los Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí hay una gran diferencia. Cristo murió. Cristo fue ofrecido una sola vez, ¿verdad? Por los pecados de muchos, no dice de todos. Sin embargo, Él murió por todo el mundo. Pero esos muchos son los que aceptan a Jesucristo, son los que creen en Él, son los que le obedecen. Por eso el Señor, por eso el escritor a los Hebreos dice al final del versículo 28 de Hebreos 9, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Él va a salvar a los que esperan al Señor en su advenimiento. Entonces encontramos, ¿verdad?, que él murió por todo el mundo, pero derramó su sangre por muchos. Aunque derramó la sangre por todo el mundo, solamente los beneficiados son aquellos que aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, creen en Él, aceptan el mensaje, lo obedecen, se arrepienten, confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios y se bautizan. Y luego permanecen fieles por el resto de la vida, de cada uno. Entonces, Cristo murió, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero también él fue sepultado y él resucitó. Dice en Isaías 53 y versículo 9, el profeta hablando, escribiendo esta profecía unos 500 años antes de que sucediera, menciona, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Entonces, él fue sepultado. El profeta Isaías está diciendo que él va a ser sepultado.
Pero también en el Salmo 16 y versículo 10 dice la escritura y dice el salmista, porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿verdad? Ni que mi cuerpo vea corrupción. Entonces ahí está la muerte conforme a las escrituras, la sepultura y la resurrección conforme a las escrituras, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad para la iglesia. Sabemos que allí en Efesios capítulo 3 y versículo 10 menciona que la iglesia debe dar a conocer todas estas grandes cosas. Dice así el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, es nuestra responsabilidad mencionar todas estas buenas nuevas al mundo y estarlas recordando, estar sobre cada uno de nosotros oyendo esas buenas nuevas. Cristo murió por nosotros. Cristo fue sepultado y resucitó por nosotros. Y nosotros debemos de cumplir esa muerte, esa sepultura y esa resurrección. ¿Y cómo la vamos a cumplir? Bueno, la cumplimos cuando oímos el Evangelio, cuando lo creemos, cuando creemos ese mensaje, cuando nos arrepentimos, porque el mensaje nos hace ver cómo estamos delante de Dios. Confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos bautizamos y somos añadidos a la iglesia. Hechos 2:47 dice allí, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, hablar de las buenas nuevas. Pero también la responsabilidad de cada uno de nosotros ¿es cierto todo esto? ¿Debo de aceptar lo que está exponiendo el predicador? ¿Debo de aceptar todo lo que el maestro de la clase me está explicando? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo del Señor, es estar seguros de que aquello que se nos predica, de que aquello que se nos enseña, es de acuerdo, es conforme a las Escrituras. Por tanto, debemos de tener la actitud que la iglesia en Berea tenía. Leemos allá en Hechos capítulo 17 y versículo 11, hablando de los de Berea, escribe Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñamos las escrituras, estamos seguros lo que el predicador nos exhorta, estamos confiados en que lo que el maestro nos trae de enseñanza, así es. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, debemos de escudriñar las escrituras. El hermano del Señor Santiago, en el capítulo 1 y versículo 22, nos dice, sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que no debemos de engañarnos, no debemos de engañarnos. Por eso hay un, como, no refrán, ¿verdad? Pero dice una persona a otra, debemos de leer, porque si no, vamos a estar obligados a creer todo lo que nos dicen. Tenemos que leer, en este caso tenemos que leer las escrituras para saber que es cierto que aquello que está en la exhortación, en la enseñanza, es conforme a la voluntad de Dios,
conforme a su palabra. Entonces, no debemos de ser solamente oidores, sino debemos de ser hacedores de la palabra. Entonces, ya mirando la diferencia de una bendición material y una bendición espiritual, y donde encontramos que las bendiciones espirituales sobrepasan todas las bendiciones materiales, entonces debemos de darle énfasis a esas bendiciones. Solamente que estas bendiciones se encuentran en Cristo, en Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos de estar en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 27, dice: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, el bautismo nos pone en Cristo. Nos pone en Cristo. Por lo tanto, debemos de obedecer el Evangelio. Si no lo has obedecido tú, estás en un tiempo muy aceptable. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana no. Mañana no existe. Hoy es el día de salvación. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera parte del versículo 5 del capítulo 6. Dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y les dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Somos miembros de Cristo. ¿Por qué? Porque obedecimos el Evangelio. Así que, si las bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo y están disponibles para nosotros, y son muchas las bendiciones espirituales, son muchas. Pero hay unas que, por decir de una manera, resaltan sobre otras. El hombre está separado de Dios. El hombre natural está separado de Dios. Cuando éramos niños, no había problema para nosotros. Éramos del Señor. Pero cuando conocimos el bien y el mal, fuimos separados de Dios. Morimos espiritualmente, separados de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 1, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los que no han venido a Cristo son hijos de ira, de la ira de Dios, de la ira de Dios. Así que si el pecado nos separa de Dios, ya mencionamos aquí que tuvo que haber una solución, y no de parte del hombre, sino una solución de parte de Dios. Dios toma la iniciativa. Dios no toma la iniciativa para que el hombre sea perdonado cuando él cometió el pecado. No. El Señor, nuestro Padre Celestial, desde la eternidad, Él tiene la solución para el pecado del hombre. Cuando leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, ¿verdad? Allí el apóstol Pedro nos está diciendo esto, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos postreros días. Cristo vino a eso. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él vino a morir para que nosotros tuviésemos vida, para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios, porque el pecado nos separaba. Isaías 59, versículos 1 y 2, constantemente mencionamos este versículo para entender y comprender, ¿verdad?, que el pecado nos separa de Dios. El profeta Isaías les dice al pueblo, ¿verdad?, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre el hombre y Dios. Vuestros pecados han apartado el rostro de Dios para no oír sus oraciones. Entonces, no se ha cortado el brazo de Dios para salvar. Pero el hombre tiene que salvarse. El mundo está en pecado, ¿verdad? El mundo está en pecado. Por lo tanto, dice, Pablo escribe a los corintios, perdón, a los romanos en el capítulo 3 y versículo 23. Allí leemos, por cuanto todos, allí todos, todos son todos, somos todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la primera parte de ese versículo. Pero en el versículo 9 de este mismo capítulo 3, cuando dice, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos, incluye todos. A una se hicieron mentirosos. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga el bien. Todos han pecado. Y Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, es una muerte espiritual, una muerte eterna, separado de Dios por toda la eternidad. Por eso Dios buscó la solución y el Evangelio de Juan, hablando Juan el Bautista, hablando a los judíos, presenta a Jesucristo y lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la solución que Dios nos da para nosotros. Y Cristo inició su ministerio siendo como de 30 años, ¿ver? Duró aproximadamente 3 años su ministerio. Al final de su ministerio, pues fue aprehendido porque le odiaban, no le querían, no le amaban, le tomaron preso, lo juzgaron, lo condenaron, lo crucificaron, fue muerto, muerto crucificado. Dice otra vez Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento tenemos una sombra de ese Cordero de Dios. Allá en el libro de Éxodo capítulo 12 y en delante, ¿verdad? Dios dio el mandamiento al pueblo de Israel que preparasen un cordero y lo inmolaran, lo mataran, lo sacrificaran y embadurnaran la sangre del cordero en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta. Iba a estar allí embadurnado de la sangre de ese cordero. Bueno, con ese cordero, ¿verdad?, con la muerte de ese cordero inmolado allí,
El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y de las garras del poder del faraón. Miles de años después, el cordero que presenta Juan el Bautista muere en una cruz. Y esa sangre de ese Jesucristo, de ese Cordero de Dios, es la que nos cubre, nos saca de la esclavitud del pecado y de Satanás y del dominio del mundo. Y salimos. El pueblo de Israel iba a la tierra prometida. El cristiano, cuando obedece el Evangelio, va a la tierra celestial, va al cielo. Y es el peregrinar, en donde vienen un sinnúmero de luchas cada día de Satanás para nosotros, para hacernos caer. Por eso debemos de permanecer fieles. Así que cuando las personas, ¿verdad?, que oyeron de Jesucristo, probablemente algunos que estaban presentes en aquel Pentecostés habían oído a Juan, probablemente le habían oído hablar: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando empiezan a hablar los apóstoles acerca de las maravillas de Dios, hablando en lenguas y toda la inmensa multitud oyendo en la lengua en que había nacido las maravillas de Dios, y luego que el apóstol Pedro empieza su predicación en Hechos capítulo 2, versículo 22, en los versículos anteriores da la introducción hablando de los profetas, hablando de todo lo que estaba escrita, de las cosas que estaban escritas en la ley de Moisés y en los profetas. Y luego en el versículo 22 hasta el versículo 36 habla de Cristo, las buenas nuevas. Lo habla de que Él murió y que fue sepultado, dice, pero no, Dios no lo dejó allí en la tumba. Él lo, con el poder del Espíritu Santo, Jesucristo salió resucitado de esa tumba. Y aparece como 40 días a los discípulos y luego asciende a los cielos. Pero ya les había dado la promesa de que Él iba a venir. Recordamos nosotros allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y versículos 1 en delante, ¿verdad?, cuando Él les ha anunciado que Él se va a ir ya. Y los discípulos están tristes, ¿verdad? Están angustiados y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar y regresaré, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y más adelante Él dice en el versículo 6: yo soy el camino. No dice yo soy uno de los caminos, no, yo soy el camino. Yo soy la verdad, no un poco de la verdad, no, Él es la verdad absoluta. Y Él es, dice, yo soy la vida, no una porción de la vida, toda la vida eterna, la vida que podemos tener también nosotros. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y así es. Entonces, Él muere, Él es resucitado, Él hace la promesa del advenimiento y de que va a venir por su pueblo en aquel gran día, en el día del Señor,
y en al cual nosotros debemos de estar, de llegar preparados. Toda nuestra vida es una preparación para recibir a Jesús. Ya sea que Él venga a nuestra vida o simplemente que Dios nos pida cuentas y muramos y seamos sepultados. De allí vamos a salir en aquel día que el Señor venga. Y lo dijo el Señor también allá en el Evangelio de Juan. Entonces, aceptando a Jesucristo, cuando el apóstol Pedro terminó que les habló de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en aquel Pentecostés, y luego termina la predicación en el versículo 36, donde dice: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y todos ellos, la mayoría de ellos, muchos de ellos, no sabemos si la mayoría o no, pero muchos de aquella grande multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Y qué cosa? Recibiréis el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, el propósito del bautismo es para perdón de nuestros pecados. Ahí está en esta cita, en este texto bíblico. Pero también se encuentra en el capítulo 22 y versículo 16, cuando aquel predicador Ananías va a aquella casa en la calle que se llama de la derecha y entra, y allí está Saulo, ciego, y entrando el predicador le dice: hermano Saulo, recibe la vista, y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo es para lavar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Entonces, esa bendición espiritual solamente está en la iglesia, en la iglesia. Hay muchos religiosos, ¿verdad? Miles, muchos, cientos y cientos de iglesias, ¿verdad? Que creen en Jesucristo, que creen en la Biblia, pero cambian muchas cosas. Por eso de ahí la actitud que debemos de tener como los de Berea, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. Jesucristo mandó que se arrepintieran. Ahí en Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5, Él les dice: no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos capítulo 17 y versículo 30, cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, allá en el Areópago, en el versículo 30 escribe Lucas: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Y luego dice, ¿por qué? Por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará Dios al mundo con justicia, por aquel varón que levantó de los muertos. Entonces, hay que arrepentirse. Y después del arrepentimiento hay que bautizarse. ¿Por qué bautizarse? El bautismo es una sepultura en agua. El creyente, el hombre, la persona, hombre o mujer que oye el Evangelio y lo cree, lo acepta en su corazón y acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, se arrepiente de su vida, se bautiza, es sumergida esa persona en agua y sale del agua recibiendo el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y el Señor le añade a su iglesia.
Leímos Gálatas 3:27 hace unos momentos, ¿verdad? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 también lo dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, las bendiciones espirituales se encuentran en la iglesia, en los lugares celestiales, en Cristo. Nosotros, o todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos parte del cuerpo, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, nosotros somos su cuerpo. Él nos gobierna por su palabra, seguimos su palabra, seguimos de acuerdo como está en las Escrituras, la adoración, adoramos a Dios como está en las Escrituras. Oramos, cantamos, participamos de la mesa del Señor, escuchamos la palabra, ofrendamos, oramos. Cinco puntos, por decirlo de una manera, con las cuales la iglesia adora a Dios cada primer día de la semana. Cuando nos juntamos con mi iglesia para adorar, para recordar la muerte de Él. Y diferentes grupos religiosos de diferentes iglesias no hacen esto. Lo hacen de otra manera. A los cantos le añaden instrumentos musicales, la mesa del Señor la participan algunos en diferentes fechas. Cuando yo era metodista siendo joven, me parece que la iglesia participaba dos veces, la iglesia metodista de aquellos años en el que yo me reunía con ellos, allá por los 50s, 1950 y tantos, la iglesia participaba de la mesa del Señor en lo que llaman la Semana Santa y en diciembre. Pero la Escritura nos dice que es cada primer día de la semana. Ofrendamos cada primer día de la semana. En muchas iglesias piden, cada vez que se reúnen, piden la ofrenda o el diezmo, o no sé cómo le llamen, ¿verdad? Pero aquí es cada primer día de la semana. Así como yo, dice el apóstol Pablo en Corintios, capítulo 16, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada uno ponga parte cada primer día de la semana. Entonces debemos de hacer nos tenemos un orden, o tenemos cómo somos guiados. Cada congregación es independiente, interdependiente, ¿verdad? Somos guiados, todas las iglesias de Cristo son guiadas por el Señor, pero cada congregación debe tener su organización bíblica, que son ancianos, diáconos, predicadores, maestros y miembros en general. Y cada congregación es interdependiente de las demás. Miramos en muchos grupos religiosos que hay distritos, que creo que les llaman distritos, ¿verdad? Donde un hombre dirige varias iglesias, ¿verdad? Y esto no es de acuerdo con el patrón bíblico. Debemos de seguir el patrón bíblico. Entonces, las bendiciones espirituales están en Cristo. La primera que mencionamos es el perdón de pecados, que esa nos abre para tomar las demás bendiciones espirituales. Ya dijimos, otra bendición espiritual, somos añadidos a la iglesia, tenemos comunión unos con otros, etc.
Pero una también de mucho impacto, ¿verdad? No sé, es que tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Pablo escribe a Tito y dice en el capítulo 1 y versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, no, nos prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, desde la eternidad tenemos esa esperanza de la vida eterna. Y tenemos que obedecer, ¿verdad? Para ser partícipes de la vida eterna tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, perdón, y versículo 8 y 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes tienen las bendiciones celestiales? Todos los que obedecen a Jesucristo. Y 1 Juan capítulo 5, versículo 11, Juan escribe, el apóstol Juan, ya viejito, escribe, perdón, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que, si tú quieres recibir el perdón de pecados, para que el Señor te añada a su cuerpo, que es la iglesia, para que tengas la esperanza de la vida eterna, la predicación, la exposición de la palabra es la invitación que Dios hace por medio de su palabra, utilizándonos a nosotros. Lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos exhorta en el para última cita. Hay más citas, ¿verdad? Pero vamos a tener dos citas más, dos textos más. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. Y yo les diré, apartaos de mí, no os conozco. Obradores de maldad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos invita, nos exhorta, nos hace una invitación, pero es una exhortación, es un mandamiento, ¿verdad? En Mateo capítulo 7 y versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Entren por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que esa es la invitación, pero cantamos un himno. Vamos a cantar dos estrofas del himno 232.